Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad tengo un vídeo que les prometí hace muchísimo en mi Instagram, hace un mes aproximadamente, desde que tengo esta camarita, porque estaba probándola más y más y más y quería dar mi opinión de verdad. Esta es la maquinita Kipix y ahora les explicaré un poquito sobre ella. Vamos a hacer el recambio en vivo para que vean lo sencillo que es. Es tan fácil como abrir el cartucho que viene ya así preparado. Lo abrimos y con mucho cuidado, sin tocar esa parte donde tiene un dedito que no se toca, pues esa parte no hay que tocarla. Viene por un lado ese dedito y por el otro lado vienen dos pestañitas que tampoco se deben de tocar. Lo que tenemos que es simplemente encajar así en la cajita, ven qué fácil es, para la parte de abajo donde tiene el dedito que no, y cerrar. Esa es toda la manera para cargar el cartucho. Es así de sencillo y ya verán lo sencillo y lo fácil que es utilizarla. Es una locura de lo fácil y sencilla que es, lo ergonómica y lo práctica. Les debo decir que es la única cámara Insta de fotos automáticas o de fotos de este tipo en que no necesita batería, es decir, así tal cual como está ahora y la tengo en cámara, es tal cual todo lo que se necesita, eso y el móvil, nada más. Viene con unas pestañitas adhesivas para que el móvil no se ruede y luego lo que hacemos es buscar la foto en nuestro móvil, teléfono o celular. Lo que haremos será buscar la que más nos guste y aumentar la luz del móvil para que salga mucho mejor. Entre más clarita la foto, mejor. Y escojo, ahora voy a escoger varias fotos y ya decido el sentido. Ahora me van a ver qué sencillo es. Como les iba diciendo, es la única cámara en el mercado que tiene la posibilidad de no usar ningún tipo de baterías, ni enchufes, ni corriente, ni nada. Electricidad, solo así de sencillo. Funciona así tal cual como la ven allí. Y lo genial es que es súper sencillo de transportar. Otra cosa que me encanta es que sus repuestos o su papel de fotografía viene en colorines. Es decir, viene con colores turquesa, rojo. Rosa. Además viene con topitos que son puntitos, confeti, cuadritos, dibujitos y son todos muy muy bonitos y le dan un efecto muy especial a nuestros proyectos. Lo que haremos será con ese pegamento que tiene eso que hemos quitado, voy a cuadrar mi foto como yo quiera, ven que es bastante difícil de quitar, he tenido que darle varios golpecitos y ya simplemente coloco el móvil cuadrado en la maquinita. Ahí está como quiero que se vea, ya así tal cual quiero. Y ahora lo que tengo que hacer es cuadrar estas dos ventanitas con las dos ventanitas de abajo. Corroboro que está bien puesta y simplemente le doy a un botoncito que está en la parte lateral. Ya ahí le di y ya ahí tomó la foto. Y eso es todo. Es alucinante lo sencillo que es. Le doy al botoncito que está allí, ven ahí, voy hacia abajo, simplemente presionar, es muy sencillo, ya está, eso es todo lo que vamos a hacer. Y ahora tiene una ruedecilla hacia el lado derecho, simplemente lo que tengo es que darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que salga mi foto. Es increíble lo sencillo que es utilizarla, lo ergonómica que es, que la podemos trasladar y que podemos imprimir cualquier foto que queramos en el móvil. Me gusta este tipo de fotos porque yo siempre, las que me conocen saben que le tengo terror a las fotos que sacan directamente porque es como, como salgas, sales. O sea, no hay ningún tipo de error. Si cerraste los ojos, saliste con los ojos cerrados para siempre. Así que me encanta porque creo que me tomo la foto con el móvil tantas veces como quiera o tantas veces como queramos en un grupo. Y si salió bonita, nos gusta cómo queda y nos agrada, directamente vamos a nuestra maquinita que es totalmente portátil y que no necesita ser enchufada ni necesita ser de ninguna manera ser conectada, ni tenemos que estarnos preocupando porque se quedó sin batería. Así que mi opinión sobre la máquina es buena, la recomiendo. Ahora vamos a hablar sobre la calidad de la foto que ahora ya va a salir impresa y ahora sí que va a salir nuestra segunda. Ya tarda un poquito en revelarse, pero luego queda tal cual como ha quedado allí en las que tengo de muestra.
Me encanta porque es una manera de decorar ya el álbum, como ven las fotos que les mostré anteriormente. Ya decora, ven los cuadritos qué monos son, hay también de puntitos y bueno, y demás. Con respecto a la calidad de la foto, ¿me gusta o no me gusta? Bueno, realmente es una calidad tal cual igual a todas las máquinas de este tipo que hay en el mercado. Todas las maquinitas que sacan fotos instantáneas como estas, es decir, que llevan un cuadrito blanco alrededor o cuadritos de colores o lo que sea, como esas fotos antiguas, son de la misma calidad. Esta máquina ni mejora ni empeora la calidad. Incluso si le damos luz, yo creo que quedan bastante, bastante bien. Que no es la foto típica de foto estudio que vamos a imprimir y que es una foto de 10x15 o de 7x7 en la que tenemos una foto pues con nitidez o como las fotos que nos imprime, por ejemplo, la Canon Selfie, que ya es una máquina grande, que esa no la podemos trasladar a talleres, ni a ningún viaje, ni a ningún sitio, porque es para estar en casa, para estar conectada a la corriente y para pues estar enchufada y utilizarla. Son totalmente distintas, entonces no puedo comparar una con la otra. Así que, en conclusión, con respecto a todas las maquinitas que hay en el mercado de este tipo que sacan fotos instantáneas con marquitos y así, me gusta un montón. Sobre todo porque es súper práctica, súper fácil de usar, puedo usarla con el móvil, no tengo errores y luego no necesita conectarse. Así que la recomiendo, sí la recomiendo, siempre y cuando estén claras que la calidad de la foto que quieren obtener es esta de aquí. Es decir, es una calidad vintage a su estilo, que también tiene su encanto, que tiene su particularidad distinta, que no tiene nada que ver con las fotos sacadas de estudio, obviamente, pero es un estilo de foto. Así que hay que entender el estilo de foto y si te gusta y si te parece agradable y te parece bonito y quieres eso en tus proyectos, que a mí me parece que quedan preciosos. Pues entonces sí, es el momento. ¿Y ahora dónde la pueden obtener? La única distribuidora en España para esta maquinita es la tienda Craftbank, que es una tienda online, que en realidad la distribuidora es Edici, que fueron los mismos que me distribuyeron a mí mi producto, que simplemente lo que tienen es que meterse en la página web y simplemente pues darle a comprar. Les voy a dejar de todas formas en la cajita de información el enlace directo para que vayan allí por si quieren comprarla, si les gusta, si quieren cotillar un poquito y si quieren ver cómo es la camarita, también la hay color azul y color rosa, que me encanta. También la hay en negro, así que ideal. Si eres tienda, también puedes comprarla para distribuir porque tienen precios a distribuidor a tiendas. Así que nada, yo solo tenía esa gran labor de enseñárselas, de que vieran lo bonito que es. Me han preguntado un montón por ellas y por eso hice este vídeo, porque la mostré por Instagram, mostré cómo imprimía, decoré algunos álbumes por los stories de Instagram hace algún tiempo y la verdad que me preguntaron un montón y les prometí este vídeo de YouTube y aquí está. Si quieren un vídeo sobre la Canon Selfie que me la regalaron los Reyes Magos hace nada, solo tienes que escribírmelo en la parte de abajo si quieres un vídeo en mi experiencia sobre la máquina y si quieres que te la enseñe. Te mando un beso muy grande, muy grande, muy grande y nos vemos el próximo domingo en otro vídeo tutorial. ¡Adiós!